la conocida influencer española Marina Rivers, también conocida como Marina Rivera Saldaña, ha vuelto a estar en el centro de la polémica debido a una foto que subió a sus redes sociales. Aunque Marina ha estado envuelta en varias controversias por sus declaraciones, como afirmar que los influencers no tienen vacaciones, o las críticas que recibió por comprarse una casa, esta vez ha puesto su vida en peligro. Sin saber si fue por desconocimiento o no, Marina Rivers publicó una foto en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, el pasado sábado 2 de septiembre en un lugar famoso de Tenerife. Se trata de la Cueva del Tancón, ubicada en la localidad de Santiago del Teide. En apariencia, eran dos fotos normales en las que la creadora de contenido posaba con un bikini, y la segunda, nadaba en las aguas de las Islas Canarias. Sin embargo, el medio de comunicación Diario de Avisos y otros usuarios de X advirtieron a la influencer que lo que estaba haciendo era no solo prohibido, sino también muy peligroso. La Cueva del Tancón no es una zona de baño y está prohibido. Se trata de un bufadero, una chimenea natural, en la que han muerto muchos turistas debido a las corrientes impredecibles y lo inaccesible que es para los equipos de rescate, se puede leer en Twitter, donde la función de la red social es proporcionar contexto cuando una publicación se vuelve viral por ciertas razones. Además, los usuarios de X se encargaron de advertirle sobre el peligro y también criticaron que se bañara en un lugar prohibido o que incitara a otras personas a hacer lo mismo debido a su publicación y su desconocimiento. El peligro es real. No es una zona de baño, ya sea que la marea esté baja o no. Es un bufadero, chimenea natural, en el que mucha gente ha perdido la vida. Sube la marea, no te das cuenta y te ahogas, pero ser influencer no está directamente relacionado con tener sentido común o, supongo que todo vale para la foto, incluso bañarse en un lugar prohibido y peligroso donde ha habido muertes, se pudo leer en los comentarios de la publicación. Esta situación ha generado una gran controversia en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su preocupación por la falta de responsabilidad de Marina Rivers al poner en peligro su vida y alentar a otros a hacer lo mismo. La seguridad y el sentido común son aspectos fundamentales que todos debemos tener en cuenta, independientemente de nuestra influencia en las redes sociales.